Por motivos de salud, Francisco Bojórquez Mungaray renunció este miércoles a la dirigencia estatal de la Federación de Trabajadores y Campesinos del Estado de Sonora, CTM. La renuncia la presentó en asamblea realizada a puerta cerrada en el Hotel Gándara de Hermosillo, con la presencia de 23 secretarios generales de sindicatos afiliados, según confirmaron asistentes a ella. El líder obrero abandonó la dirigencia que ocupó por los últimos 17 años por motivos de salud, pero se nombró un consejo consultivo de la central que él presidirá. De manera interina, asumirá la dirigencia Javier Villarreal Gámez, quien se desempeña como secretario general adjunto de la CTM estatal. Sin embargo, al término de la asamblea, Villarreal Gámez negó el cambio de dirigencia y aseguró que Bojórquez Mungaray sigue siendo su líder. No hay nada al respecto, platicamos ya en su momento, ya formalmente, en caso de que hubiera alguna cuestión formal, ya les avisaríamos con oportunidad. Nosotros estamos muy coordinados con Pancho Bojórquez y en su momento, no ahorita, en su momento, cuando se pudiera formalizar esto, en caso de que sí se pueda incluso ya demostrar documentalmente, el propio Pancho les haría un llamado para una rueda de prensa. Por lo pronto es una reunión interna, donde analizamos otros puntos. Es que según las fuentes consultadas, no estuvo en la asamblea ningún representante del Comité Ejecutivo Nacional de la CTM, por lo que será oficial una vez que se les dé parte y ellos emitan su visto bueno. Con imágenes de Benjamín Urías para UTV, Alejandra Álvarez.